Estamos estudiando los dos grandes aspectos de la conciencia, que están muy relacionados entre sí, que es la autoconciencia y la subconciencia. Básicamente nos hemos dado cuenta que la subconciencia es la que tiene todo el poder y la que lleva adelante el trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo de ofrecernos todo lo que experimentamos en la vida. Hemos visto que la subconsciencia es la que se cuida de hacer crecer nuestro cuerpo, de que se haya en salud, de que es capaz de curarlo, es la que se cuida de memorizar, de archivar, y es la que efectúa todos los contactos y todas las cosas. Es un gran aspecto de la conciencia y de la vida, del que apenas somos conscientes, pero que es la que tiene todo el poder. Ella actúa en una modalidad que se denomina modalidad de conciencia femenina. Está relacionada a grandes rasgos con la expresión más esencial de lo que expresa una mujer, pero no quiere decir que sea mujer, sino que es femenina. Ella es la que hace todo el trabajo en relación con la autoconciencia. La autoconciencia es lo que usamos nosotros ahora, y es la autoconciencia es la que principia, la que fecunda o la que inicia ese trabajo que hace la subconsciencia. Podríamos llevarlo a una comparación entre el hombre y la mujer. Cuando se unen sexualmente, el hombre es el que inicia el trabajo, lleva la semilla, lleva el principio generador de una nueva vida, pero él solamente lo inicia. Después se va y durante 9 meses la mujer es la que hace el trabajo de generar una nueva vida. Entonces, esos dos aspectos, comparados así, son muy parecidos a nuestra autoconciencia y la subconciencia. La autoconciencia, que es la que usamos ahora, ella es iniciadora. Ella es la que principia, la que fecunda, la que da la semilla. La semilla que después la subconciencia, con toda la paciencia y la sabiduría del mundo, en su trabajo propio, como subconciencia, genera en condiciones que nosotros vivimos. Esas condiciones significan toda nuestra experiencia, lo que ocurre en nuestro cuerpo, lo que ocurre a nuestro alrededor, los contactos, lo que tenemos, lo que nos llega, lo que se va, todo lo que nosotros experimentamos se concuerda, se armoniza con la vida en general, diríamos con la subconsciencia creadora de todos los seres humanos, se concuerda en un mecanismo muy perfecto, como ruedas dentro de ruedas, como dice el profeta. Pero básicamente para nosotros somos los que creamos la experiencia de nuestra vida. Durante miles de años hemos creado de una manera inconsciente, pero hemos sido creadores, hemos sido iniciadores de todo lo que hemos experimentado. Todo lo que nosotros vivimos, hemos de aprender. Si seguís en la cábala veréis que eso es una ley universal, es absolutamente verificable y totalmente cierta, que todo lo que vivimos lo hemos creado nosotros. Sin embargo, como decía anteriormente, de una manera inconsciente. Hemos sido creadores inconscientes. Cuando un individuo se hace maduro, comienza a crear conscientemente, decide qué es lo que quiere crear. Esta creación ahora la estamos analizando en base a los deseos, diciendo qué es lo que deseamos y lo que deseo es lo que quiero que aparezca en mi vida. Hemos dicho que la subconsciencia es la que efectúa el hecho de concedernos los deseos, lo que deseamos, y ahora estamos aprendiendo cómo dirigirla, cómo vamos a dirigir a la subconsciencia. Hemos visto que ella siempre es dirigida, pero lleva a cabo las cosas a través de un razonamiento que hace ella, es un razonamiento deductivo, y para dirigirla hay que enseñarle, hay que decirle las cosas de una manera indirecta para que pueda deducir lo que realmente es lo que queremos, lo que deseamos. La mejor manera de dirigir a la subconsciencia es a través de lo que se llaman frases
indirectas u órdenes indirectas, que sean sutiles, a través de la sugestión, es la metodología por medio de la cual podemos dirigir perfectamente a la subconsciencia. Así que estamos aprendiendo cómo son las sugestiones y de qué manera la subconsciencia toma nota para ofrecernos rápidamente aquello que deseamos. La mejor sugestión, también hemos dicho, que es una imagen. Si nosotros imaginamos que queremos algo, eso es una poderosa orden para la subconsciencia para llevar a cabo todos sus procesos y conseguir ese fruto en nuestra vida. Y hemos visto que las imágenes las tenemos que crear con las características de que sean imágenes finales, de resultado final, es decir, exactamente lo que queremos vivir en un estadio ya final y conseguido. No iniciales, sino finales. Ya se encargará la subconsciencia de hacer todos los pasos intermedios. En la creación de esta imagen está el gran objeto de la eficacia de que nuestros deseos se hagan realidad. Todos los individuos que son individuos muy creadores, o que diríamos que sus deseos se hacen realidad, sea un empresario o sea un artista, son individuos de una gran imaginación. Son capaces de ver muy nítidamente lo que quieren y de una manera quizás inconsciente, no se dan cuenta, pero están siguiendo estas leyes muy precisamente. Ellos ven claramente lo que quieren. Si lo que quieren es abrir una sucursal en Valencia, lo tienen claro. Trabajan con ello, tal como nosotros ahora estamos aprendiendo a hacer. El escultor, cuando tiene una piedra sin forma, ve lo que está dentro de esa piedra. Dice, ahí dentro habrá un gato. Y entonces le quita todo lo que le sobra y al final, exacto, estaba el gato dentro de la piedra. Él lo ha visto. Este proceso de ver el resultado final tiene unas características que las hemos estudiado también, son que la escena tiene que ser lo más real posible. Y cuando decimos real, estamos diciendo que no debemos ver una simple fotografía de lo que queremos. Más que dibujar en la imaginación, lo que debemos hacer es ser escultores o coreógrafos, si queréis. Debemos hacer una escena. Y esta escena del resultado final es una poderosa sugestión para la subconsciencia para darnos aquello que deseamos. Hemos puesto varios ejemplos. El más utilizado que hemos hecho es el de la de vacaciones en la playa. Pues entonces nos vemos en una playa determinada, en un país determinado, experimentando unas vacaciones. Pero no solamente nos vemos, sino que nos sentimos bajo el calor del sol, bajo el frescor de las aguas, el color de las aguas, el olor del océano, la textura de la tierra, la brisa, cómo lo disfrutaremos, lo contento que estamos, los sonidos que oiremos, los olores, todas estas características. Cuanto más características hay, mejor escena creamos. Una escena, un resultado final. Este resultado final, nosotros hoy aprenderemos de qué manera se lo traspasamos a la subconsciencia, pero este resultado final viene dado por una frase con la que hemos primero concentrado nuestra energía, y la frase es: utilizaré todo mi poder para alcanzar la siguiente meta, irme de vacaciones a las Bahamas, por ejemplo. O lo podemos hacer todavía más indirecto y decir, José Luis se irá de vacaciones a las Bahamas. Bueno, mejor cambio de nombre, porque si no, este agosto me veré en las Bahamas, ¿no? Digamos, fulano X va a disfrutar de unas vacaciones en tal lugar. Cuando tenemos la frase, creamos la imagen. Una imagen que es una escena y la vivimos lo más completa posible. En relación a esto decíamos dos cosas más que tampoco debemos olvidar. Una de ellas, que necesitamos que el cuerpo físico sea saludable, por lo cual debemos prestar atención a que nuestro cuerpo físico esté en buenas condiciones, y también eso forme parte de nuestros deseos, dándole buena alimentación, ejercicio, luz, agua, etc. Y luego es que siempre que tengamos un objetivo muy marcado y queramos conseguir eso, hemos de efectuar algo, alguna acción
en relación a este objetivo. Hemos de dar algún paso, no quedarnos quietos. Así que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si decimos, voy a irme de vacaciones a las Bahamas, pues entonces podemos hacer algo así como, pues de momento, aunque no tengo el presupuesto todavía, pues voy a empezar a ver qué posibilidades hay en las agencias de viaje. Y empiezo a mirar. O voy a poner 5 euros en esta cajita para gastármelos en cocos o en piña colada cuando esté en las Bahamas. Y ponemos 5 euros. O voy a llamar a fulanito de tal y le voy a decir que cuando sale la nueva colección de bikinis. Porque para las Bahamas que estrenaré un nuevo, bueno, un traje de baño, un bikini, lo que sea. Es decir, algunos pasos al respecto. Estos pasos al respecto deben estar dentro de una consideración de silencio. Y de silencio quiere decir que solamente hemos de hablar lo estrictamente necesario para conseguir nuestro objetivo y no debemos hablar acerca de que eso es lo que queremos con otras personas que no sean absolutamente útiles para que nuestro objetivo o nuestro deseo se haga realidad. Cuanto más hablamos de un objetivo, la regla es esta, cuanto más hablamos de un deseo que queremos conseguir, menos fuerza tenemos y más probable es que no se cumpla. Es una regla absoluta. Así que si lo que queréis es un deseo específico y muy claro, hablad lo menos posible. Pensad que es como una especie de fuerza que está aquí arriba, que es la imagen que habéis creado. Decís, toda la escena de las vacaciones en las Bahamas está aquí creada con todos sus detalles, flotando encima de mí. Cuando hablo, la estoy mermando en su poder y en su fuerza, la estoy debilitando, se hace más borrosa. Cada vez que hablo, la energía la estoy quitando de la escena y se la estoy dispersando a otros. Así que, como la escena queda cada vez más endeble, menos nítida y la energía la estoy gastando en palabras. Sí, mira tú, estoy trabajando con un deseo que este verano me iré de vacaciones a las Bahamas y lo pasaré muy bien. ¿Y quieres venir conmigo o no quieres venir? ¿O qué? Y bla, 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 bla. ¿Qué te parece esto? Al final hace flop, como en los cómics, hace flop y desaparece. Cuando nosotros creamos y creamos al desear y al hacer estas técnicas, estamos realmente creando una vida que se experimentará en nuestra propia vida. Esas imágenes que hemos hecho, esas escenas, son vida. Es decir, no existe solamente como si fuera una película, sino que existe como un hecho vivo. Y cuanto más vivo es, más tiende a materializarse. Y la materialización es la aparición en la experiencia de nuestra vida de los deseos. Es un proceso que hacemos siempre, ¿eh? No, solamente ahora estamos aprendiéndolo y estamos metodizando el sistema para poder conseguir específicamente los deseos que más nos importan. Ahora, en este momento, ¿qué más podemos añadir a lo que hemos dicho? Pues vamos a añadir el método. El método para hacer de una manera regular la transferencia de esta orden sutil a la subconsciencia. Y el método es muy sencillo. Vamos a dedicar 5 minutos cada día a decirle a nuestra subconsciencia cuál es nuestro deseo. Tenemos que tener un lugar donde no seamos interrumpidos y donde podamos tener un momento de silencio y de quietud. No será tanto rato, son 5 minutos. Cuando digo 5 minutos, no hablo en abstracto. Me refiero a 5 minutos de reloj. O sea, un tiempo tan corto y tan preciso como 5 minutos. En estos 5 minutos le diremos a nuestra subconsciencia. Y cuando decimos, eso fue una pregunta la semana pasada, cuando me dirijo a la subconsciencia, ¿a quién le hablo? Nos hablamos a nosotros mismos. Si nos queremos ver en un espejo está bien, pero no es necesario. Si queremos usar un símbolo para reflejar la subconsciencia también está bien, pero tampoco es necesario ahora. Nos lo decimos a nosotros mismos, estamos sentados en una mesa, en un sillón o en un banco o donde sea, en un campo o en un parque o donde queráis, y tenemos 5 minutos de silencio para nosotros y entonces nos decimos, y ahora viene el deseo, decimos, utilizaré todo mi poder para alcanzar la siguiente meta. O lo escribimos,
Utilizaré todo mi poder para alcanzar la siguiente meta. Dos puntos. Quiero irme de vacaciones a las Bahamas, en este caso, el ejemplo que estamos poniendo. O también lo podéis hacer más indirecto, también es muy eficaz, como hacía Bruce Lee, como habíamos dicho. Bruce Lee tendrá éxito en Kung Fu. Este es literal, este era su sugestión. Llevaba un papel escrito en el bolsillo y cuando estaba en el restaurante, sabéis que trabajaba de camarero, cuando vino a Occidente empezó trabajando de camarero, entre plato y plato sacaba el letrero y lo leía y luego lo volvía a guardar y iba y tuvo éxito, bueno, fue famoso, no le duró mucho porque tuvo una muerte prematura, accidental, pero tuvo éxito. El hecho es que nosotros lo hemos de escribir. Si lo escribimos en un papel y lo hacemos bonito en un papel, con letra gótica o redondilla o una letra en rojo, un papel así, de un tamaño así, pues luego lo doblamos, lo guardamos en nuestra cartera. ¿Sabéis aquella canción de tu retratito lo llevo en mi cartera? Que ahora ya no es así, porque ahora todo está en Facebook, etcétera, pero antes sí, pues así, tu retratito, mi deseito lo llevo en mi cartera. Y entonces ese papel es el que desplegamos cada mañana durante nuestros 5 minutos. Si no hemos hecho papel, pues da igual, lo podemos escribir en ese momento, lo escribimos. Al escribir estamos haciendo un gesto, tiene una importancia porque hacemos un gesto, hacemos una acción. Hemos dicho que las acciones son muy importantes. Hacemos el gesto y lo escribimos. Cuando lo hemos escrito, entonces pasamos a cómo es el resultado final de este deseo. Y entonces es cuando vemos el deseo con todas sus características. Si el deseo es ser campeón de baile de salón, pues de los campeonatos que se celebran no sé dónde, pues entonces nos vemos con nuestra pareja pues recibiendo los aplausos o bailando en la final y teniendo el arte, la maestría del movimiento en esa danza en particular. Hemos de crear la escena, no solamente la fotografía, la escena, lo he dicho. Así que si en el caso del ejemplo de la danza y del campeonato de baile, pues debemos encontrar todo aquello que está en esa escena. El sudor, la sensación del traje ajustado o los zapatos lustrados, la pose, el peinado, todo lo que esté, el perfume, cómo cogeremos a la pareja, la música que suena, el movimiento y la emoción. ¿Cuál será la emoción? Es muy importante que le pongamos la emoción. ¿Cuál será la emoción del éxito o de haber conseguido el deseo? Cuando tengamos el deseo, ¿qué sentiremos? ¿Qué sentiremos? Sentiré una satisfacción, un gozo, sentiré orgullo, sentiré pues el placer de, la experiencia de. Esto es muy importante. Cuanto más emoción le pongamos, más la escena se convierte en realidad, en un nivel, y luego se convertirá en realidad dentro de nuestra experiencia cotidiana. Pero hemos de estar creando la escena durante 5 minutos. Cuando se termina esos 5 minutos, entonces plegamos el papel, lo guardamos, si es que hemos hecho un papel, o simplemente decimos, ya está. Si queremos entrar en este periodo de los 5 minutos a través de la invocación que hemos estudiado y salir a través del cierre, se puede hacer, porque de hecho estamos aprendiendo las leyes de Dios y como estudiantes espirituales, las leyes de Dios en la creación, como estudiantes espirituales, todos nuestros fines se dirigen cada vez más hacia el bien, son fines de bondad, cada vez más, por lo cual estamos dentro de un aprendizaje que podemos llamar espiritual. Así que podemos hacer una invocación, la que ya sabemos, y cerramos con un cierre. Si hacemos la invocación, entre que nos sentamos, nos relajamos para estar medianamente bien, hacemos la invocación, luego hacemos el cierre, escribimos, nos quedarán muy pocos minutos para hacer la visualización. Pero esos minutos tienen que ser completamente dedicados a la visualización. Si de esos minutos consiguiéramos que tan solo unos cuantos segundos fueran absolutamente dedicados a la visualización, nos encontraríamos de repente con el deseo a nuestro alrededor en el mundo físico. Se habría materializado en absoluto.
¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil mantener la visualización y que aunque parece que estamos visualizando continuamente, lo que estamos haciendo es algo así como un ir y venir, ir y venir, ir y venir. Vamos y venimos muy rápidos, pero cuando nos vamos hemos dejado de visualizar y luego volvemos. Si logramos mantener la imagen nítida tan solo unos segundos, seríamos un adepto, un maestro. Los maestros mantienen las imágenes durante un periodo de segundos y consiguen que se materialicen. Un verdadero maestro de sabiduría, señala el árbol, porque quiere decir alguien que tiene realización en estas esferas más altas, o lo que se llama un maestro de compasión o un individuo, un justo, esos individuos fijan su atención, visualizan, hacen la escena con una maestría absoluta, la sostienen durante unos segundos y la escena se coagula en el plano físico, adquiere forma en el plano físico y aparece. Si están visualizando unas rosas, pues aparece la rosa. Es lo que se llama la materialización de verdad. Nosotros hacemos el mismo proceso, solamente que como nuestra visualización es muy endeble, entonces tardamos mucho tiempo o más tiempo que el instantáneo de los maestros. Cuanto más menos poderosa es nuestra capacidad de visualizar, más tiempo cuesta que el deseo se materialice. Cuanto más poderosa es y cuanto mejor lo hacemos, la subconsciencia recibe la escena con mayor nitidez, más fácil es, más rápido es el resultado final y la materialización absoluta. Cuando terminamos los 5 minutos, decimos basta por hoy. Y cuando decimos basta por hoy es que a lo largo del día ya no volvemos a ello. Aunque podemos hacer una excepción y decir volveré a ello a media tarde o volveré a ello también en la noche. Incluso podemos hacer 3 veces al día. Pero entre la visualización primera y la segunda o la segunda y la tercera ya no visualizamos más. Si tenemos que hacer alguna gestión o algún movimiento, será imposible no pensar en el deseo. Pero ya no creamos más deseo. Lo hemos creado y lo dejamos hasta el día siguiente. Si hacemos solamente cada mañana, entonces lo dejamos hasta el día siguiente. Al día siguiente volvemos a los 5 minutos. ¿Qué hemos de hacer cuando volvemos a los 5 minutos? Pues más o menos hemos de hacer lo que se está haciendo aquí en las clases, que consiste en lo siguiente. El que habla hace un resumen de lo anterior, intenta resumir en pocas palabras, a veces en 10 minutos, todo lo que hemos aprendido y luego avanzamos un poco más. Pues nosotros hemos de hacer lo mismo con el deseo que queramos conseguir. Hacemos una reconstrucción del cuadro hasta donde lo teníamos. Decíamos, ¿qué preferís, el de la playa o el del campeonato de baile? ¿O uno nuevo? No, si no me lo decís, me quedo aquí detenido, esperando el estímulo. La playa. Si el cuadro era el de la playa, si quiere ir de vacaciones a las Bahamas, está muy bien. Si el cuadro era el de la playa, ¿dónde lo dejamos el día anterior? Estábamos en una hamaca, teníamos una bebida refrescante, había un sol espléndido, teníamos una sensación de paz, de tranquilidad, de sosiego, de disfrute. Esto es lo que habíamos hecho. Añadamos. Hoy vamos a añadir, en los 4 minutos que tenemos, vamos a añadir, cuando esté en la hamaca, ¿cómo sentiré mi cuerpo? ¿Cómo será el calor del sol? ¿Cómo hablarán la gente ahí? ¿Es un país extranjero? ¿Cómo hablarán? ¿Cómo será la luz? ¿Cómo será el color? ¿Cómo será el movimiento cuando pise la arena, cuando entre en el agua, cuando nade? Le damos más de lo que le habíamos dado el día anterior. Dice, oh, es que ya no se me ocurre más. Pues se nos tiene que ocurrir más, porque la vida está llena de novedad y de movimiento. Así que buscamos más y le damos más realidad, más. Y cuando llegamos a los 5 minutos, paramos y lo dejamos ahí. Cerramos y al día siguiente volvemos a los 5 minutos, retomamos el cuadro más que la imagen, el cuadro anterior, y le damos más. Y es que ya no se me ocurrirá, que sí, que estás allí y se te ocurrirá más. Por lo cual, lo recreamos con mayores sensaciones. Y al otro día, más.
Y así hasta que aparezca el deseo. A veces seremos interrumpidos porque el deseo ya será tan evidente que está a nuestro alrededor que ya lo habremos hecho. Pero si no, nosotros creamos de una manera, así diríamos, sostenida, absolutamente sostenida, sin desfallecer. Pero dice, y las circunstancias no parece que me ayuden, me da igual, porque estoy creando en un mundo que no es el de las circunstancias de ahora. Estoy creando en el mundo de la imaginación, estoy dando un mensaje muy nítido a la subconsciencia, y aunque la subconsciencia tarde su tiempo, al final esto se logrará. Decíamos que tenemos que tener un determinado nivel de confianza, así que debemos confiar de que el proceso lo estamos haciendo bien y que surgirá. No debemos desconfiar, no debemos andar con dudas y con temores. Recordemos el ejemplo de la semilla. Esto es como poner una semilla en un tiesto y esa semilla cada día lo que hacemos es que la cuidamos. Hoy le ponemos un poco de abono, mañana le pondremos un poco de agua, pasado mañana la sacaremos al balcón que ya hace un buen día de sol, al otro día la entraremos porque parece que va a granizar o lo que sea, o el vecino de arriba está sacudiendo las alfombras, lo entramos, lo que sea, lo que ocurre. Cada día lo cuidamos, cada día hacemos algo nuevo que ya no es lo que habíamos hecho, sino que se añade a lo anterior. Y con este método y con la confianza y el proceso que hemos dicho, con total seguridad nuestros deseos se realizarán según lo que nosotros decidimos desde el mundo objetivo, porque este es el proceso y esta es la clave de cómo conseguir que los sueños se hagan realidad, una clave de un procedimiento que siempre hemos estado haciendo, siempre ha sido hecho, siempre lo hemos estado efectuando. Hay un concepto en el cual quiero insistir y es el de que los seres humanos que son hábiles en ejecutar esta comunicación entre la autoconciencia y la subconsciencia son los seres humanos que ellos se reconocen como que consiguen lo que quieren. Cuando un ser humano dice, es que yo si me lo propongo, yo lo que quiero lo consigo. Ese ser humano está diciendo de una manera que sabe decirle a la subconsciencia lo que él quiere. El proceso es este. Si alguien dice que no consigue las cosas es que no le dice a su subconsciencia claramente lo que quiere. Sin embargo, estamos viviendo y tenemos cantidad de experiencia a nuestro alrededor, de todo tipo, aparentemente fuera de nosotros, dentro de nosotros, tenemos experiencia pues de salud, tenemos experiencia de relaciones, todo esto lo estamos creando, así que creadores somos. Para definir exactamente unos objetivos muy precisos, el método ya lo tenemos, este es el método. Este método es el conocimiento de este método, el proceso de esta comunicación entre la autoconciencia y la subconsciencia, es a lo que se refería Jesús el Cristo cuando le dice a sus discípulos una frase que es muy mal entendida, es una frase que es difícil de comprender. Les dice, al que tenga le daré más y al que no tenga le quitaré hasta lo poco que tiene. No lo dice como lo ha dicho el que habla ahora, porque no lo dice en castellano, lo dice, seguramente lo dijo en arameo, y suena de una manera distinta. Y la traducción también la podríamos afinar, pero nos sirve en este momento esta traducción. Y esa traducción es que el que tiene, tendrá más. El que no tiene, perderá hasta lo poco que tiene. Si esto lo aplicamos, esto lo ha dicho Jesús el Cristo, así que debe estar hablando de una ley universal. Si esto lo decimos, generalmente lo que se hace es que se aplica a los ricos. Y dice, claro, los ricos, como que tienen, pues tendrán más. Y los pobres, como que no tienen, pues les quitan hasta lo poco que tienen, les recortan lo poco que tienen. Entonces, parece que quiere decir eso. Pero en realidad se refiere a la conciencia. Habla de estas leyes.
de las leyes del entendimiento de la conciencia, el que tiene la habilidad de dirigir las leyes, a lo que tiene le añade más, lo que tiene, lo que experimenta, cada vez le añade más. El que no las tiene, el que no tiene esa habilidad, ese conocimiento, como que está creando contradictoriamente, continuamente, pues parece que hasta que pierde lo poco que tiene, se empobrece en los aspectos de conciencia. Nosotros, a través del estudio espiritual, en este caso de la Cábala, estamos aprendiendo las leyes de la conciencia. Estas leyes de la conciencia, su uso nos tiene que llevar gradualmente a experimentar mejor la vida. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Ahora estamos haciendo para entender un procedimiento de nuestra conciencia, cómo creamos, y lo llevamos a un terreno muy práctico, el terreno de conseguir unos deseos que tenemos ahí delimitados. Pero en realidad es solamente esto, es solamente el inicio de un proceso de construir una vida creativa, toda una vida creativa. No se trata únicamente de un deseo de decir ahora quiero pues amueblar o quiero reformar la cocina de mi casa. Eso es un bonito deseo, la podemos hacer y podemos ver cómo funciona la ley. Pero en realidad de lo que se trata es que vamos a reordenar toda nuestra vida, nuestra casa de conciencia. Vamos a hacer una casa de conciencia mucho más gozosa, mucho más creativa, mucho más plena, o sea, mucho más satisfactoria, de mayores realizaciones, de experiencias más vivas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a aprender a dirigir autoconscientemente nuestra subconsciencia hacia esas expresiones. Esas expresiones están muy definidas. Son las expresiones que han vivido todo y que viven todos los maestros de sabiduría. Cuando hablas con ellos o cuando lees sus biografías, ves que han vivido, que viven unas vidas muy plenas, ¿no? Que están en ese proceso de que tienen y que la vida todavía les da más. Aunque a lo mejor uno dice, pues no, si no tiene mucho, le faltaba algo, ¿no? Pero ellos no dicen que les falte nada, sino que tienen y la vida todavía les da más. Así que nosotros, en una imitación hacia ellos, en una imitación de la vida de ellos, estamos aprendiendo a dirigir nuestra conciencia para una vida de mayor plenitud, comenzando por los deseos. Ahora vamos a demostrarnos, o nos estamos demostrando, cómo podemos dirigir la corriente de nuestra existencia hacia unos niveles que sean satisfactorios. Si eso comienza por el hecho de que decir, quiero encontrar un trabajo, y vemos que encontramos un trabajo, y quiero que este trabajo sea bien remunerado, y vemos que encontramos un trabajo bien remunerado, todo esto nos da una confianza, nos da una orientación, y es muy útil a los hechos del desenvolvimiento espiritual. Como nos quedan unos minutos, vamos a dedicar estos minutos a contestar preguntas, y la próxima clase seguiremos a partir de aquí. O sea, ya tenemos un cuadro creado, así que en la próxima clase lo mejoraremos. Ahora podéis preguntarme lo que queráis, menos resultados logarítmicos o cosas así, pero de todo lo demás podéis preguntar lo que queráis. Por favor. El recurso que comentabas, escribirlo en un papel, pues es como para reforzar la idea. Sí. ¿Y aquí va a hacer un fotomontaje o una imagen? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ella pregunta si el escribir en un papel nuestro deseo es una focalización de lo que queremos, si el escribirlo puede ampliarse como un fotomontaje. Pues sí, hay una película que circula por ahí, es una película antigua en la que un preso es liberado, y cuando es liberado conoce a una mujer y entonces la quiere conquistar, y ella le dice qué le ofrece, y él se pone la mano en el bolsillo y despliega una cartulina así y le dice: la verdad, he salido de la cárcel, no tengo nada, pero mira, este es el plan de la vida que quiero.
y había un chalet, una casa muy bonita, un coche, una piscina, unos niños, unos perros, o sea, había todo un cuadro hecho así como un fotomontaje. Decía, esto es lo que quiero. Y con este lo que quiero, la mujer le dice, ok, trabajemos para esto que es lo que quiero. O sea, ya está consiguiendo esto lo que quiero. Y le explica que él, mientras estaba en la celda, fue montando esto porque cuando saliera de la cárcel quería tener muy claro cómo y lo que quería vivir y no quería repetir la experiencia. Esto es una película, no sé cómo se titula. Bueno, tampoco os voy a explicar el final porque los finales no se explican, pero esta escena es muy reveladora y va en la dirección de lo que has preguntado. ¿Más preguntas? Por favor. ¿Podemos enfocarnos en un solo deseo y hasta que se haya cumplido o podemos tener más de un deseo? Sí, esto es una pregunta muy interesante. Si nos fijamos en un solo deseo, no somos realistas. Podemos hacerlo y podemos focalizar un único deseo, pero no somos realistas. Nosotros deseamos, en el estadio en el que nos encontramos ahora, así, de una manera general, deseamos cantidad de cosas. Podemos trabajar con varios deseos a la vez. Área de relaciones amorosas, un deseo. Área inmobiliaria, otro deseo. Área, otro deseo. Culinaria, otro deseo. Varios deseos. Aunque, claro, para cada uno 5 minutos. Luego, esto es muy interesante lo que acaban de preguntar, porque luego, a medida que pasa el tiempo, nuestros deseos son como vectores, como flechitas, que señalan todos en distintas direcciones. Unas flechitas son gordas, otras son flacas, unas son largas, otras son cortitas, pero todas marcan en direcciones distintas. Si, fijaros, si esto fuera un recipiente de agua y las flechitas fueran como las flechitas de los relojes, estas agujas del reloj, y que las hubiéramos sacado de diferentes tamaños, y las hubiéramos ido dejando dentro de este recipiente de agua, que es un agua que está quieta, todas las flechitas flotan así en diferentes direcciones. Cuando nosotros nos concentramos en un deseo, estamos cogiendo una flechita y queremos que esta flechita se convierta en una experiencia satisfactoria para nosotros. A medida que pasan los años, en la vida del estudiante espiritual, no muchos años, un poco, unos 30 o 40, pongamos unos meses, a medida que pasan unos meses, que pueden convertirse en varios años, entonces el estudiante espiritual es como si colocara un potente imán en un lado de ese recipiente, coloca como un potente imán. Entonces todas las flechitas se giran, todos se giran en una dirección y todas apuntan hacia el imán. El ser humano, al convertirse en estudiante espiritual gradualmente, sigue teniendo muchos deseos, igual que el individuo común que tiene muchos deseos, pero todos los deseos van en una única dirección, una dirección mayor. Esta dirección mayor es la dirección de eso que decíamos, esa satisfacción de la vida, una satisfacción de la vida relacionada con no hacer daño a nadie, vivir una vida de creatividad, una vida hacia el bien, de rectas relaciones humanas, una vida de sinceridad, una vida de gozo, hermosa, creativa, armoniosa. No vamos a poner adjetivos que ahora serían muy abstractos para nosotros, sino algo que digamos, experimento prosperidad, experimento salud, experimento riqueza, experimento relaciones humanas ricas, esa riqueza, emocionalmente constructivas, no hago daño a nadie. Y hago cosas creativas que me dan satisfacción. Esto se consigue porque se pone un polo atractivo, como un imán. Y entonces todos los deseos van en una misma dirección que finalmente se convierte en una poderosa fuerza. La suma de vectores hace la suma de flechitas hace una flechita muy grande. Y esa flechita muy grande va en una dirección que es la dirección de ese polo. Ese polo que atrae. Ese polo que atrae, ahora podemos decir, es vivir una vida de rectitud,
el concepto esto. O podemos, si queréis decir una vida espiritualmente orientada, está bien, pero es que ahora espiritual, la palabra espiritual incluso nos puede desorientar. Una vida de rectitud, una vida de plenitud. El polo está aquí. Cuando ese polo se va perfilando, todas las flechitas van en esa dirección. Los deseos se orientan en esta dirección. Es algo así como si dijéramos, este deseo, a ver, ¿cómo es realmente lo que deseo? ¿En realidad deseo esto? Esto no puede ser que desee esto, porque esto está fastidiando a mi vecino. ¿Cómo voy a desear esto? A ver, analicémoslo. No, en realidad lo que quiero es que, sí, y lo puedo hacer así, así. O sea, el deseo se reorienta y se une a otro y a otro, que son distintos, pero que van todos en una misma dirección. Eso convierte la vida en lo que se llama una vida orientada, orientada, hacia oriente, por donde sale el sol. Una vida iluminada por el poder del sol. Esto es metafórico y al mismo tiempo real. Pero ahora, trabajemos con varios deseos tal como queramos. Una última pregunta, si es plau. Tengamos que pasar por una determinada experiencia, lo tengamos faltado o algo así, y entonces estemos pidiendo en contra de algo que... Sí, la pregunta es muy interesante, pero no deberíamos en este momento dejar esa puerta abierta. O sea, la puerta abierta es decir, es posible que la subconsciencia no me haga caso. No deberíamos dejarla. ¿Por qué? Porque la subconsciencia siempre hace caso. O sea, nunca deja de hacer caso, es una ley universal. Así que ella siempre hace caso. Lo que pasa es que nosotros le decimos cosas tan contradictorias y tan distintas unas de otras que ella escoge la que considera que es la que realmente deseamos, la de mayor valor según ella, no según nosotros. Si ella pensara igual que nosotros, no habría problema, seríamos monstruos, pero no habría problema. Porque fíjate, cada uno lo que desearía podrían ser monstruos. O sea, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo deseo que sea mi hijo cuando nazca? Si se nos hiciera caso, todos los hijos serían algo así como grandes estrellas de Hollywood. Todas las niñas... Estoy exagerando un poco, pero todas las niñas serían así rubias, muy guapas, de gran éxito, de mucha fama. Todos los niños serían galanes, etc. La mente de la masa tiene unos valores que son muy inapropiados y afortunadamente la subconsciencia detecta unas cosas y otras y se aviene a los valores más reales. Y trabaja en esa dirección. Cuando nosotros deseamos y cuando nosotros creamos imágenes, muchas de las imágenes que creamos las creamos condicionados, y aquí es hacia donde supongo que vas, condicionados por deudas kármicas, condicionados por lecciones que tenemos que aprender. Pero ella hace lo que nosotros estamos hace aquello que no, a lo que nosotros estamos prestando atención. La ley del karma existe y ella crea en relación a esa ley, pero no es que esa ley ella la tenga en cuenta independiente de lo que nosotros hacemos, sino que en lo que nosotros hacemos está el germen para que ella aplique la ley del karma, en la medida en la que en nuestra ignorancia no sabemos perfilar bien en realidad qué es lo que deseamos. Sin embargo, para contestar la pregunta con total nitidez, la subconsciencia siempre, siempre, siempre nos obedece. Nunca deja de obedecernos. Hasta que somos discípulos aceptados. Hasta que prácticamente somos adeptos. Entonces ocurre un fenómeno con la subconsciencia que ya estudiaremos en su momento. Pero eso está muy lejos de nosotros todavía. Todavía está muy lejos. Cuando uno es casi un maestro de sabiduría, su subconsciencia vive una modificación distinta, hace algo distinto. Lo estudiaremos en clase, pero ahora sería liar la cosa.
Pues lo dejamos aquí, el próximo día seguiremos a partir de aquí creando nuestro cuadro. Gracias por vuestra asistencia. ¿Cerramos?